Sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias, efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. En la voz de Héctor Montes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, viernes 22 de enero del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Proyecto Radio MX, vía internet, a través de YouTube y también de la página de Facebook de Proyecto Radio MX. Agradecemos también a toda la gente que nos sigue a través de Facebook, el grupo de Facebook de Let's Talk Marketing. El teléfono en cabina 5564-188280 y tenemos la línea abierta para todos ustedes el día de hoy aquí en Let's Talk Marketing. El día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy la verdad es que estamos tratando de arrancar todo este proyecto de Let's Talk Marketing con en un orden cronológico, en una lógica natural de lo que es el mundo del marketing. Y bueno, estamos trabajando con el nuevo programa que tenemos el día de hoy, que se llama El Impacto de una Buena Investigación en las Decisiones del Marketing. Quiero agradecerle también a mi amigo George Escamilla por haberme invitado a su programa de hace un momento, que estuvimos con la Sociedad Moderna. El día de hoy quiero platicar un poquito más acerca de este contexto de la investigación de mercados. Nos ayuda a tomar decisiones de diferente índole, como la entrada a segmentos de mercados, si yo quiero entrar a vender un producto, un servicio, a desarrollar un negocio. La base más importante es el contexto de la investigación de mercados y obviamente establecer la estrategia correcta en cuanto a qué precio venderlo, hablarle al target objetivo, definir cuáles son los canales correctos de distribución, además de cómo hablarle a nuestro target y de qué manera es la correcta para darle nuestra venta de producto, y sobre todo identificar cuál es nuestro diferenciador o uniqueness de producto o de marca. Y bueno, este viernes, el día de hoy, tenemos como invitado especial a mi querido amigo Jorge Valdés. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy bien, gracias, Héctor. Gusto en saludarte, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Pues bueno, creo que es bien importante hablar del tema de investigación de mercado. Justo en este ambiente de marketing, cada vez es más necesario poder tomar decisiones acertadas y conocer bien justamente a lo que te vas a enfrentar. Cada día es más complejo y pues mientras mejor conozcas a tus consumidores, a tus mercados, mejores decisiones vas a tomar y vas a disminuir el riesgo en tus inversiones y en tus proyectos, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto, aquí estamos. Adelante, Héctor. Pues un gusto, mi querido George, saludarte también de Jorge Valdés, que
déjenme platicarles un poco al auditorio de la semblanza y la trayectoria que tiene Jorge. Jorge tiene más de 35 años de experiencia en investigación de mercados, más de 20 años como director y gerente general en agencias de investigación de mercados, experiencia en todo tipo de estudios de productos de consumo, sistemas de inteligencia de mercadotecnia, es también secretario técnico de ISO, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco de eso, y miembro también de la MAI, también inmiscuido en todo el contexto de la MAI, y ha sido catedrático de la EGADE Business School, en donde, pues obviamente, la trayectoria de más de 35 años se nota y se ve hoy. George, te felicito también por esa compañía que traes ahí manejando, que es Evamerc, una agencia de investigación de mercados que trabaja con empresas grandes, chicas, medianas y de todos tamaños, con un gran legado y con un gran una gran estructura. Me tocó trabajar contigo, Jorge, con varios proyectos que desarrollamos, y es un gusto, la verdad, tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, Héctor, aquí estamos. Y también el gusto, ¿no? Y qué interesante es esto que comentas, ¿no? Finalmente hemos tenido oportunidad de trabajar con grandes clientes y con clientes que no son tan grandes, de empresas que no son tan grandes, pero finalmente la manera de operar de nosotros es interactuar mucho con el cliente, aprender mucho del cliente mismo, y entonces en conjunto podemos llegar a las investigaciones, a las metodologías más convenientes para obtener la información que se requiere para esta toma de decisiones. Y algo que en algún momento comentaba alguien del medio, decía: en investigación lo que hacemos es buscar la verdad. Okay. ¿Sí? Entonces, esto se me hace bien, bien interesante y ponerlo en contexto. Realmente nosotros tratamos de entender cuál es la verdad en cuanto al comportamiento de los consumidores, en cuanto a la aceptación de los productos, en cuanto a la aceptación de las estrategias de marketing, en cuanto a la aceptación de las promociones que se hacen. Esto es importantísimo, el poder conocer la verdad. Y si pongo este término en contexto, dentro del contexto, entonces, perdón, se me activó aquí el teléfono. Si lo ponemos esto, la verdad, en el contexto, entonces tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que realmente lo que obtengamos de información sea eso, sean cosas ciertas, cosas verídicas. Y hay muchas cosas que se involucran en una buena investigación, ¿no? Justamente para poder obtener y entender la verdad de lo que está sucediendo. Muy bien, George, me da gusto, obviamente todo ese análisis, esa racionalización que haces en base a lo que la investigación de mercados es, nos da como importancia y el reflejo de que todo lo que trabajamos, todos los que trabajamos en este esquema de llegar al consumidor, pues obviamente le damos un justo valor. Y bien importante para la gente que nos escucha, que platicaba hace rato con Jorge Escamilla en su programa, es la gente que nos escucha, que a lo mejor tiene un negocio pequeño y que nunca ha hecho una investigación de mercados, lo más importante y lo más valioso para poder tomar decisiones de qué hacer, para dónde ir y cómo activar su negocio en base a una competencia, en base a una estrategia de precio, es la investigación de mercados. Sin lugar a dudas, creo que podemos trabajar en ese sentido para que pueda lograr todo mundo un éxito rotundo en el mercado de todo lo que aquello que quiera hacer, ¿no? Sí. Y mi querido, es mi querido George, pregunta, entrando en materia, ¿de qué manera ayuda la investigación de mercados a esta toma de decisiones de marketing? Desde tu perspectiva de 35 años trabajando en estudios cualitativos y estudios cuantitativos, en el tema de identificar la imagen de marca que vamos a lanzar al mercado es la correcta o no, ¿cómo ayuda la investigación en esta cuestión de toma de decisiones de marketing? Claro, bien, es bien importante. Cuando he tenido la oportunidad de ser catedrático, de dar clases, un ejercicio que les he puesto a algunos de los alumnos es así, algo muy sencillo, dentro del salón de clases, cuando antes
se podía hacer, se podían dar clases en un salón. Lo que hacía en principio era que todo mundo se subiera a su banca, ¿sí? Y viera las cosas que se alcanzaba, digo, trataba de observar lo que se comprendía, lo que se alcanzaba a ver de esa manera. Entonces tú te subes ahí a la banca y empiezas a ver las cosas y ver las cosas de diferente manera. Igualmente, si tú, el parte del ejercicio era también ponerse todos hacia el piso, ¿sí? Y te tiras al piso y empiezas a observar. El mundo que nos rodea es muy diferente si tú lo tienes, si tú lo observas desde una perspectiva de la parte superior, de la parte de medio al nivel de tierra, y si tú te pones más abajo, el mundo lo ves de manera diferente. Y si quieren, pueden hacer este ejercicio ahorita, en este momento. Si tú te tiras en el piso, vas a ver el mundo de una manera muy diferente. Entonces, ¿por qué es importante hacer investigación de mercados? En principio, es muy importante porque necesitamos conocer el contexto, conocer los diferentes contextos. Nosotros, cuando estamos en el ambiente de la toma de decisiones de marketing, tenemos una visión que puede ser parcial, una visión que no necesariamente es exactamente lo que es la realidad. A veces se tienen vicios dentro de las empresas o dentro de los negocios mismos y creemos que la realidad es justamente como nosotros la percibimos. Entonces, es muy necesario, sí, ir al consumidor, ir al cliente y entender cuál es su visión, cuál es su contexto. Entonces, la importancia de una investigación de mercados es fundamental para esta toma de decisiones. Es la verdad absoluta, no la tengo yo, aunque tenga años de experiencia en el mercado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar y entender de viva voz de nuestros clientes, de nuestros o potenciales clientes o potenciales consumidores, cuál es su opinión y cuál es su perspectiva, ¿sí? Correcto. Eso es fundamental, ¿no? George, y una otra pregunta es aquí que decías es fundamental todo este tema de la investigación de mercados, pero nos enfrentamos hoy día y lo digo también aprovechando este espacio, nos encontramos que tal vez el riesgo en la calidad de la investigación de mercados. Si bien dijimos que es bien importante que el consumidor o más bien la gente de marketing tome decisiones con el esquema de investigación de mercados, finalmente también hay un riesgo de decir, oye, y la calidad de la investigación, la calidad con la que voy a recibir esa información, la veracidad, que es un riesgo también que me va a arrojar el tema de tomar decisiones tal vez fuera de lo que debiera estar yo haciendo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo puedo yo asegurarme que tiene calidad en la información que estoy recibiendo? Mira, algo muy importante. Uno, pues para tener certeza, tienes que, si conoces a tu agencia, pues bueno, vas a conocer si tu agencia realmente trabaja de esa manera o no trabaja de esa manera, con calidad. Digo, contrastando información que se obtiene con información interna de la empresa, se puede poner sobre la mesa y valorar si realmente se están dando resultados similares, si tienen consistencia los datos que se tienen en la información. Ahora, una manera como se puede, cuando menos tener certeza de que la empresa está trabajando con estándares mínimos de calidad, es que tengan certificados, que estén certificados. Exacto. Esta certificación a lo que ayuda es a que un tercero realmente verifique que lo que tú estás diciendo, la manera en que tú estás realizando una investigación, la estás cumpliendo, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de tener un tercero, de tener un certificado, porque de alguna manera, tienes más confianza en que lo que está haciendo la empresa se está cumpliendo, ¿no? Entonces, Perfecto, yo eso es eso me importante. queda muy claro, sí, efectivamente el tema de la certificación, tal vez el estar ingresada a las agencias, a algún gremio, a algún grupo en donde realmente los marqueteros también como tip, ¿no? Oye, revisa que la agencia en donde estás haciendo, con quien estás haciendo
la investigación tenga cierto nivel de certificación para que te dé esa tranquilidad y puedas seguir, bueno, obviamente guiándote para tomar decisiones correctas en este mundo del marketing. Por otro lado, mi querido George, en este sentido, además de identificar la calidad de lo que es la agencia, el resultado que vas a obtener, entrando ya en el contexto de este mundo, de este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Con este contexto del COVID, que es algo que toda la gente pregunta o se pregunta, es ¿qué has visto en el cambio de del proceso de las investigaciones de mercados? ¿Se están cambiando? ¿Ha cambiado el esquema de cómo manejarlas, de cómo hacerlas? El hecho de que no haya una persona que esté tocando puerta por puerta, ejemplo, por una de las tantas tipos de investigaciones que se hacen a nivel cuantitativo, ¿ha cambiado el cómo estás haciendo las investigaciones en el mercado? Sí, definitivamente ha cambiado. Realmente ha sido complejo este proceso de cambio. Lo hemos vivido nosotros. Esto es algo que se venía ya visualizando y es una tendencia de, por ejemplo, utilizar otras plataformas, utilizar plataformas como paneles de acceso para obtener la información de los mercados, ¿no? Entonces, de los consumidores, perdón. Entonces, hay empresas que se dedican a esto, a captar panelistas, valga la redundancia, pero donde a ellos se les envían cuestionarios y se les aplican estos cuestionarios y se obtiene la información. Esto venía siendo una tendencia que en este año de 2020 se aceleró muchísimo. Mucho de lo que estábamos ya pensando a migrar o que estábamos pensándolo, dudando, lo migramos porque teníamos que hacerlo, ¿no? Para poder tener información de lo que estaba sucediendo en el mercado. Entonces, esto es... ¿Sí? Muy bien, George. Esta cuestión que nos comentas, digo, es importante la complejidad, ¿no? Ahorita de no puedo salir. Obviamente estás utilizando seguramente algunas herramientas y algunas cuestiones digitales, ¿no? Para ir transformando la forma de cómo se está haciendo investigación de mercados. Es correcto. Sí, ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, te digo, en principio, para poder acceder a los respondientes, a las personas que responden, utilizamos los paneles, que bueno, finalmente tienen un procedimiento, tienen un protocolo para captar estos informantes y los tienen ya clasificados por aspectos demográficos, por ejemplo, y entonces puedes estratificar bastante bien las encuestas tal como las necesitas, los panelistas tal como los necesitas, ¿no? Digo, porque es importante hacer una investigación, no es nada más hacer 100, 500 encuestas si es de cuantitativas, si son cuantitativas. Realmente esas 100 o 500 encuestas que se hagan deben hacerse con un procedimiento de muestreo adecuado. O sea, no es lo mismo hacer 500 encuestas hechas al azar no quiere decir probabilístico, o hacerlas mal, ¿sí?, con cualquier tipo de persona, que hacerla por un procedimiento que se deba cumplir, ¿no? Para garantizar, uno, que sea una muestra probabilística o que sea una muestra estratificada o cuantificada, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto. Estamos utilizando estas herramientas como los paneles, que bueno, son muy buenos, como todo, como las entrevistas que se hacen personales, cara a cara, como los paneles, pues tienen ventajas y desventajas, ¿no? Lo importante es saberlas manejar, saber entender cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones que tienen estas herramientas para saber hasta dónde se puede estar diciendo que se está obteniendo información precisa y confiable, ¿no? Sí. Entonces, muy bien, eso, doctor, es algo de lo que estamos utilizando. Uh-huh. Nos queda claro lo que nos estás comentando, mi querido Jorge. Hay algo también que a mí me gustaría compartir con el público. Es, finalmente hay gente que nos va a escuchar que nunca ha visto o nunca ha hecho una investigación de mercados para su negocio. Y sí, podemos irnos hacia el concepto de las famosas encuestas, ¿no? El hacer, sí, una encuesta, ¿no? El hacer una investigación bastante sencilla. Y a mí me gustaría que de tu voz nos platicaras
¿Qué les recomendarías a todas aquellas personas que nos están escuchando y que a lo mejor en su haber dicen, oye, yo tengo un negocio, quiero crecer, pero no sé cómo? Algo que yo a mí se me haría muy valioso, mi querido Jorge, es que obviamente daré tus datos para alguna consulta que tengas que hacer o que te puedan hacer la gente que nos escucha. Pero más allá de eso también es, ¿qué les recomendarías hacer como primera base? ¿No? Decir, oye, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo hacer una encuesta muy sencilla, mi querido Jorge, para alguien que a lo mejor no tiene el recurso para hacer una investigación de mercados formal? ¿Esa encuesta qué debería contener? ¿Qué preguntas debería contener esa encuesta? Bueno, mira, para llegar ahora sí que al nivel de preguntas es un poco complicado, depende del objetivo, ¿no? O sea, uno, y objetivo, y si hablamos ahí de qué es lo que tiene que haber en objetivos, para poder hacer desarrollar una investigación que es fundamental, o sea, primero hay que definirlos. Si yo tengo que definir primero cuál es mi objetivo de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con mi negocio? Y luego tengo que ver qué objetivos de investigación debo tener, o sea, qué debo entender para poder llegar a tener esa comprensión que me ayude a tomar decisiones de mi negocio, ¿sí? Y luego ya nos iríamos, por ejemplo, a objetivos más detallados, más específicos de cada una de las preguntas, ¿no? Si es un negocio nuevo, yo lo que haría en principio, y creo que es lo más recomendable, es primero hacer algo cualitativo. Excelente. Sí, que es, idealmente, digo, en nuestro ambiente sería ya hacer entrevistas a profundidad, o entrevistas, o hacer sesiones de grupo, ¿sí? Entonces, ¿dónde realmente te reúnes con un grupo del perfil de personas que te interesa, ¿sí? Si son compradores de, no sé, de algún perfume, por ejemplo, de perfumes, ¿no? Perfumes caros, pues bueno, hacer una sesión de grupo con personas que utilicen este tipo de perfumes. Y luego ver, a lo mejor conviene, o muy posible en este caso, conviene separar si son hombres o son mujeres, ¿no? En este tipo de productos. Hay productos en los que pueden ser mixtas las sesiones, pero hay otras en las que pueden ser separadas. Entonces, o conviene mejor que sean separados. ¿Lo escucho? Entonces, partir de una investigación cualitativa y empezar a recibir información de parte de los consumidores. Y a partir de esto, ya desarrollas también, ya tienes una idea más clara de qué investigar, porque seguramente tú tenías unas dudas, unas hipótesis, y a lo mejor las pudiste comprobar, o a lo mejor las pudiste rechazar esas hipótesis, ¿no? Entonces, de ahí tienes información para luego hacer un cuestionario adecuado para ya tener una muestra más robusta y llegar a tener esa información confiable, ¿no? Muy bien, George. Ha sido muy interesante, sí, perfectamente el tema del análisis, y después de ahí comenzar a construir una posible estructura de encuesta, pero primero también trabajar con el tema cualitativo y ya de ahí desarrollar lo demás. Vamos a seguir platicando con Jorge Valdés, vamos a ir a un corte comercial, estamos a través de Proyecto Radio MX, estás escuchando el programa de Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, no te vayas, estamos de regreso en 2 minutos. Mientras haya canciones y poder tocar.
piernas tu niña, porque no es ningún santo el güey que la pone de rodillas. Madre de Dios, Ave María, que nos haga día. Marketing, en la voz de Héctor Montes, gracias a todos los que están escuchando, gracias a todos nuestros amigos que nos ponen comentarios aquí a través de Proyecto Radio MX. Estamos hablando con nuestro amigo Jorge Valdés de lo que es el impacto de una buena investigación de mercados en las decisiones de marketing. Recuerde que tenemos la línea abierta aquí en Proyecto Radio MX, el teléfono en cabina 5564-188280. Nos pueden seguir a través de página de internet de Proyecto Radio MX, a través también de YouTube y de nuestra página en Facebook. Síguenos también a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing Radio. Estamos hablando de todo lo que es la investigación de mercados, y nos quedamos muy interesados, mi querido Jorge, con lo que nos estabas diciendo, lo importante que es establecer primero un análisis, hacer un preliminar cualitativo también para arrancar con un esquema de investigación, y ya después comenzar a evaluar una posible encuesta ya un poquito más estructurada con respecto a aquellas personas o aquellos negocios en donde habitualmente a lo mejor no han hecho nunca nada del tema de investigar. Y esto, el tema de investigar es preguntar de acuerdo a las variables de las famosas cuestiones de producto, de precio, de distribución y de promoción y publicidad. Entonces, mi querido George, estamos contigo. Sí, gracias, Héctor. Bien, algo bien importante. Estábamos platicando ahorita del uno, la fase cualitativa, que es hacer entrevistas más, no con una muestra muy robusta, pero sí donde puedas intercambiar puntos de vista con las personas que estás analizando, entrevistando, ¿no? Con la información que te están proveyendo. Entonces, esto es a través de preguntas, pero hay una técnica que es muy importante, muy interesante, que viene de la antropología, que son las etnografías, o las que son investigaciones de corte etnográfico, donde lo que se hace es observar, ¿sí? O sea, tú no participar directamente con los entrevistados, bueno, con los participantes, sino únicamente observar para ver realmente cuál es su comportamiento, ¿sí? Entonces, hay que analizar estos casos, ver qué es lo que hacen. Por ejemplo, si van a un bar, bueno, no hoy, pero bueno, si hubiera oportunidad de salir, ver qué es lo que hace la gente, cómo se comporta, de qué manera piden un producto, de qué manera piden un producto nuevo, una bebida nueva, cómo lo están haciendo, cómo interactúan, de qué manera seleccionan o eligen la bebida que están tomando, y eso es por el mero el propósito de observar, ¿no? Entonces, hay técnicas muy precisas también, pero eso conviene. Si no has hecho una investigación antes, te conviene hacer una observación de qué es lo que hace, cómo se comporta la gente, o cómo hacen, desde lo más básico. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del lavado de la ropa, que dices, bueno, es algo muy cotidiano, es algo muy simple, pero realmente involucra un proceso enorme que empieza desde que la gente se quita la ropa, la pone en algún lugar, la llevan a lavar, y a lo mejor la primer parte del proceso es que la ponen a remojar. Algunos lo remojan solo con agua, otros con cloro, otros con algún detergente, luego lo ponen a lavar, le tañan los puños, lo lavan a mano o lo lavan en lavadora, le ponen un detergente, le ponen un suavizante, después lo sacan, los exprimen, lo secan, lo secan, que puede ser en una secadora, puede ser al sol. Entonces, y en cada uno de esos procesos, en cada una de esas partes del proceso, se van involucrando diferentes productos. Entonces,
En algún tiempo, cuando yo estuve trabajando en Colgate, pues algo de lo que hacíamos era hacer los provings ejecutivos e íbamos a ver cómo la gente lavaba, por ejemplo, en los lavaderos públicos, ver cómo la gente lo hace, ¿no? ¿Qué productos utiliza? Si lo separan, no lo separan, la ropa, etcétera. Entonces, eso nos va dando idea de cómo lo están utilizando y cómo pueden incidir ciertos productos en el proceso, ¿no? Eso, y así se hacen muchas investigaciones de corte etnográfico en los que lo importante es observar. Muy bien, mi querido George. Interesante, como tú dices, desde el tema de algo muy sencillo como es lavar la ropa, y que a veces uno como gerente de marca, cuando yo era gerente de marca, el hacerte todas esas preguntas, ¿no? Y voy al tema de las seis grandes preguntas, ¿no? Decir, oye, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y para qué, ¿no? Y eso lo tienes que ir llevando, ¿no? Al tema de un uso de producto, al tema de una marca, al tema de un consumidor, al tema de un distribuidor, al tema de un cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo ese tipo de preguntas, que a lo mejor no formalmente hacemos una investigación cada vez que tenemos algún reto, ¿no? Porque también ese esquema comienza a ser un generar un hábito, ¿no? El preguntarse siempre qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, ¿no? ¿Qué producto voy a sacar? ¿Cuándo lo voy a sacar? ¿Por qué lo voy a sacar? ¿Para qué lo voy a sacar? ¿En dónde vas a distribuirse? Etcétera. Ese tipo de cuestiones, de preguntas que generan un resumen o una información que es práctica e importante para tu toma de decisiones, Jorge. Dentro de esas preguntas que nos hacemos todos los días y que a lo mejor no nos preguntábamos cómo lava la ropa una persona, o asumimos que lo sabemos pero no lo entendemos o no lo hemos digerido, y a veces perdemos grandes oportunidades en el mercado cuando dejamos de lado el entender cada uno de esos pequeños detalles que tú como agencia de investigación de mercados haces notarle a los directores, a los gerentes y a los responsables de marca. Esa experiencia, Jorge, creo que es muy valiosa. A mí me gustaría nada más que nos compartieras en unos minutitos antes de irnos al cierre, a la conclusión, de qué es lo que te ha dejado, cómo has visto, sin decir marcas o tal vez negocios, cómo ha sido que Eva Merck o Jorge Valdés le ha dado esa vista, ¿no? Vamos a decirlo así, esa vista a la gente que toma decisiones y que es responsable de que un negocio crezca o decrezca, ¿no? ¿Cuántas te has encontrado y cuántas has dicho, oye, la verdad lo que encontramos pues era lo que era tal vez no es un proyecto viable, ¿no? ¿Y cuántos has encontrado que son proyectos viables? Sí, mira, no te puedo decir cuántos han sido viables o no viables, pero sí, cuando presentamos resultados, pues bueno, mostramos si la gente aceptó el producto, si aceptó el concepto, si se ve potencial en la publicidad que se está evaluando. Pues bueno, si es positivo, pues bien, decirles cuáles son los aspectos positivos que tiene el producto, la marca o la campaña. Y en todo caso, si hay algún aspecto negativo o algo que no funcione adecuadamente, pues bueno, hacer la observación. Y hay algunos casos en los que sí, donde realmente lo que se está evaluando no es lo que el consumidor espera o no tiene el resultado esperado, ¿no? Entonces, lo que se hace es explicar exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que no se aceptó, cuáles fueron las deficiencias. Si fuera una prueba de producto, una bebida, por ejemplo, si estás evaluando una prueba ahora, pues bueno, hay muchas nuevas fórmulas con el tema de reducción de azúcar. Entonces, hay que estar evaluando si estas fórmulas nuevas están funcionando, ¿no? Si realmente tienen al menos la misma aceptación que los productos actuales, ¿no? Los que toman actualmente tienen azúcar. Sí. Sin lugar a dudas, es muy importante el cómo entender, ¿no? Algunas cuestiones que van transformándose y que te van a dar, por ende, el tomar decisiones de tomas. O sea, sigues con, ejemplo, una fórmula que ya tienes establecida, cambias la fórmula
porque hay una moda o porque hay una tendencia o porque hay una restricción legal, ¿no? Que te implica moverte hacia uno u otro lado. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo del proyecto o del proceso de marketing que he vivido durante estos 25 años, ¿no? Que han sido bastante divertidos, lo puedo decir así, que a mí yo me divierto trabajando, haciendo mi trabajo, que gracias a Dios lo he podido hacer. Es la diversidad, ¿no? Cuando uno habla de investigación de mercados, Jorge, a veces uno se estaciona nada más de, un estudio cualitativo en una cámara de Gesell o reuniendo, para la gente que no tiene habitualmente el concepto de la cámara de Gesell, a gente reunida en una sala, ¿no? Platicando del tema, con una guía, y a lo mejor son 5 o 6 personas que te dan una tendencia, una dirección posible, ¿no? Cualitativa, que quiere decir que no es numéricamente numéricamente no es significativa como para que digas es radicalmente contundente, pero te da una tendencia. Y por el otro lado, la cuestión cuantitativa, ¿no? Un estudio cuantitativo donde haces encuestas burdamente, por así decirlo, y en donde haces una serie de preguntas en base a un objetivo establecido y que te va a dar un resultado A o B. Ahí nos estancamos, o más bien ahí nos estacionamos pensando que es investigación de mercados. Pero yo, revisando con todo lo que estamos haciendo en Evamerc, Jorge, a mí me llama mucho la atención que de cuando yo empecé a trabajar con ustedes en su momento y ahora que dejé de trabajar con ustedes, que tiene unos años que no hemos platicado, muy interesante toda la cuestión de detalle y de esquema de todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, el tema de especialidades, ¿no? Estudios de brand equity, investigación para encontrar los insights, ¿no? Que la gente va a decir que es un insight, ¿no? Y ahorita platicamos al respecto, desarrollo de nuevos productos, evaluación de conceptos, estudio de valor percibido, estudio de elasticidad de precio, desarrollo de campañas publicitarias a partir de la afinación de conceptos y de piezas publicitarias, estudios de hábitos y actitudes, estudios de segmentación de consumidores, y eso nada más es como tema de el detalle de las especialidades que hacen, lo que detalla también los estudios cualitativos y cuantitativos, ¿no? Con este contexto también ya en entrevistas, no nada más a profundidad, sino también los estudios online, las etnografías, y algo que también me llamó la atención también aquí, el Digital Analytics, ¿no? Lo que tienes con Social Analytics, Neuromarketing, y todo el detalle de lo que es el testing también y la cuestión de lo que es el monitoreo. Entonces, tienes una propuesta muy completa a cualquier tipo de cliente o cualquier tipo de negocio que se acerque a ti para hacer un desarrollo de una investigación. Sí, es correcto. Finalmente, sí, tenemos muchas herramientas justamente para atender las necesidades particulares de cada uno de los clientes, ¿no? Hay algunos que requieren, por ejemplo, algo de lo que hacemos con mucha frecuencia o son estudios de publicidad, de desempeño publicitario, ¿no? O estudios de salud de marca, para ver cómo se va comportando la actitud de los consumidores hacia las marcas. Entonces, eso, pues, conforme va pasando el tiempo, va modificándose, y conforme van encontrándose los productos en los mercados, si hay variaciones en los precios, si hay campañas publicitarias, pues la percepción de las marcas va cambiando. Inclusive, si hay marcas nuevas, pues hay marcas nuevas que también afectan a la percepción de de mi marca, ¿no? Tal vez ya no es la marca líder porque entró una nueva, bueno, sigue siendo marca líder, pero le están haciendo una media por ahí al lanzarse, ¿no? Otro producto que tiene un posicionamiento diferente. Entonces hay que ver realmente cómo se está comportando, qué posicionamiento tiene nuestra marca, las marcas de la competencia, ver fortalezas y debilidades, y cómo seguir manteniéndose en el mercado y cómo seguir creciendo, ¿no? Entonces, herramientas hay muchas, ¿sí? Hay muchos objetivos de investigación de mercados. Entonces, dependiendo de eso, de esa interacción que hay con el cliente, pues nosotros podemos llegar a ofrecerle la mejor investigación, la investigación más conveniente para sus necesidades. Muy bien, George. Algo que quiero también comunicarlo, platicar con nuestros amigos del auditorio, la gente que a lo mejor, como decía yo, tiene negocios pequeños y a lo mejor dice, oye, ¿cómo empezar? Y algo que me ha llamado mucho la atención también con la gente que conozco, con gente que tiene
pequeños negocios o quiere emprender, a todos aquellos potenciales emprendedores, yo les puedo decir, pueden desarrollar una investigación de mercados tomando base, ¿no? Algo que platicábamos también con Jorge Escamilla del programa previo, en donde dices, oye, ¿qué quiero investigar de bote pronto o de arranque, ¿no? Pues podemos investigar el tema de su diseño, ¿no? El diseño de su negocio, empezando por qué voy a vender, qué producto es, qué empaque le voy a poner. Podemos evaluar el producto, el empaque. Podemos evaluar inclusive antes del empaque las ideas de los empaques que quieren evaluar, las ideas de los conceptos de los productos que quieren vender y las ideas de los proyectos que quieren armar. Eso también se puede evaluar como un potencial desarrollo de negocio. También podemos identificar si la marca que quieren subir al mercado, el nombre de la marca, el precio que quieren establecer en el mercado, el producto o la promoción que quieren implementar. También se puede evaluar de una manera básica, algo que también es muy importante, porque de repente decimos, ¿cómo empezamos? Y empecemos por lo básico, que es decir, oye, quiero hacer un negocio, quiero saber cómo hacerlo, o quiero investigar si es viable. Pues también hay herramientas muy sencillas, muy prácticas, en donde Jorge, en este caso, en Evamerc, puede desarrollar todo un esquema para poder hacer una propuesta. George, ¿estoy en lo correcto? Sí, en lo correcto. Mira, yo regreso nuevamente a los puntos que mencioné hace un momento. Es importante definir cuál es el objetivo de negocio. Primero, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer con mi negocio? Uno, quiero hacer que crezca mi marca, por ejemplo, hablo de una marca, quiero hacer que crezca mi marca, quiero defender a mi marca de la competencia que se está dando, quiero mantener mi precio, ¿sí? Quiero aumentar mi precio, necesito aumentar mi precio porque financieramente lo requiero, ¿hasta cuánto, hasta qué precio puedo subirlo? ¿Sí? Pero es muy, muy, muy importante, o sea, plantear primero esos objetivos. Y en base a esos objetivos se puede diseñar la investigación. Digo, algo particular es eso. ¿Qué es lo que quiero de mi negocio? ¿Qué es lo que quiero con mi negocio? ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito saber yo para poder ir en función de eso que quiero con mi negocio? ¿Sí? ¿Qué necesito yo saber? ¿Sí? Entonces, a lo mejor necesito conocer cómo consumen un producto. Y nuevamente, si vamos al negocio de los detergentes, vamos hasta el tipo de agua que hay en una región, ¿no? O sea, afecta definitivamente en el lavado de los detergentes, ¿no? ¿Qué tipo de ropa lavan? ¿Con qué frecuencia lavan la ropa? ¿Si la planchan o no la planchan? Ese tipo de cosas es importante. Yo recuerdo algunos casos, parece que la labor más pesada en el lavado de la ropa es justamente el planchado, porque es de muchísimo detalle, ¿no? Entonces, eso es lo más pesado. Entonces, ¿cómo hacer que la persona que lo está haciendo, pues bueno, se sienta mejor, ¿no? También cuando está realizando la tarea. Ese es un ejemplo. Pero ¿cómo hacerlo? Te digo, es primero preguntarlos cuál es el objetivo del negocio, qué necesito saber para poder desarrollar este objetivo de negocio y preguntarlo, ¿no? ¿Sí? E irme por ese lado. Digo, si te asesoras de un experto en investigación, pues te va a decir con más detalle. Y además, definir siempre cuál es mi target, ¿sí? ¿Quién es el consumidor o quién es a la persona que tengo que investigar? No necesariamente, o sea, no cualquier persona me puede responder asuntos de un ama de casa, ¿no? En un ama de casa, pues tengo que entrevistar necesariamente a estas personas, ¿no? Si yo le pregunto a una persona que no tiene nada que ver con este asunto, pues no me va a dar información confiable, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es parte de la buena investigación en la calidad. O sea, siempre definir exactamente. Bien importante que acabas de mencionar, Jorge. Muy importante. Sí. ¿Cuántas veces a toda la gente que nos escucha o a la gente que nos acercamos y tú mismo también como dueño de una agencia de investigación de mercados, a veces a pesar de que tú des una información porque es fidedigna y que tienes todo un equipo robusto para poder dar esa información, pero ¿cuántas veces algún comentario, algún punto de vista de alguien que a lo mejor tiene un peso relevante en la empresa, en el negocio, independientemente que no sea el target, el dueño del negocio, me refiero a el target para el consumo del producto que vende o el target para el servicio que ofrece, se toma mucho peso en la decisión que tenga esa persona, o ya sea el dueño o ya sea
algún otro director del área, aunque digas, oye, tú no eres el mercado objetivo de ese producto, y cambian toda la cuestión de la estrategia de la implementación del desarrollo por un punto de vista personal, estoy hablando del punto de vista personal, y no desde el punto de vista estratégico o visión de negocio. Y creo yo que es algo bien importante que tú decías, ¿no? Tenemos que establecer perfectamente para dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Sí, y algo bien importante. Yo creo que estábamos en una reunión, creo que los dos hace mucho tiempo, y entonces alguien decía, bueno, es que mi esposa me dice que este sí le gusta, ¿no? Exacto. Pues bueno, pues... es muy común eso, Jorge, es muy común, sí, en el mundo del negocio. Sí. Y pasa en compañías pequeñas, grandes, medianas, robustas y globales, ¿no? Bueno, globales, y hablando de un responsable, de un director de área o de un director general o de un director de marketing, ¿no? Pasa, es muy común eso. Sí, es muy común. Y a lo mejor mi esposa, a lo mejor sí puede tener, puedo creer mucho en ella, pero no es el target al que me estoy dirigiendo con mi producto. Tal vez es un producto que es para una persona de un perfil diferente al de mi esposa, ¿no? Y no quiere decir que no crea en ella, ¿no? Pero el perfil puede ser muy diferente, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que se corren de tomar una opinión, pues así, de gente muy cercana, ¿no? Entonces, es importantísimo investigar a gente que está lejos, ¿no?, de nosotros, inclusive. Exacto. Mi querido Jorge, tenemos 2 minutos para retirarnos. 3 puntos importantes que quisieras recomendar a nuestro auditorio antes de irnos, y obviamente agradecerte pues la presencia en este tu programa Let's Talk Marketing. Sí, gracias, Héctor. Pues bueno, uno, como decía, definir en una investigación, para hacer una buena investigación de mercados hay que tener muy claro cuál es nuestro objetivo. Parece muy obvio, pero no siempre se tiene claro. Y qué es lo que se quiere investigar también no se tiene muy claro muchas veces, hay que definirlo muy bien. Sí, ir a investigar al público que me interesa, ¿sí? Al público que del cual voy a obtener la información. Tener mucho cuidado en eso, en la selección de la muestra, ¿sí? No, le digo, no, hay veces que se pueden hacer fácilmente entrevistas en internet, subes una pregunta y la gente te responde, pero pues a lo mejor no es el perfil que estás buscando, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera los paneles nos ayudan a perfilar mejor esto, ¿sí? Que se tiene más certeza. No todas las encuestas, no por ser 1,000 encuestas, van a tener realmente nos van a dar buena información, ¿no? Hay que hacer 1,000 encuestas, pero bien hechas, ¿sí? Entonces, muy bien, eso, querido George. Eso es bien importante, ¿no? Pues te agradecemos mucho la oportunidad de estar hablando contigo, mi querido Jorge. Ha sido un día muy increíble en el tema de todo lo que estás comunicándonos a través de la investigación de mercados. Dejo los teléfonos de Eva Merck, de Jorge Valdés, 5554-136739. Visita la página evamerck.com.mx, correo info@evamerck.com.mx. No se van a arrepentir, chequen la página. La gente que tenga inquietud por una investigación, hable por teléfono con Jorge, pregúntele, y le aseguro que va a tener una muy buena respuesta y va a quedar satisfecho con el proyecto si es que arrancan algo con él. Yo los espero el próximo viernes 29 de enero en punto de las 7 de la noche. Esto fue Let's Talk Marketing a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Un abrazo, Jorge, hasta la próxima y cuídense mucho. Muchas gracias, Héctor. Igualmente, un abrazo y un abrazo a todo tu auditorio. Hasta luego. Gracias, cuídense hasta luego. Mucho. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Proyecto Radio MX con sentido social.